cooperazione italiana è tradizionalmente presente in Centro America da molti anni e oggi il Guatemala, insieme al Salvador, è uno dei paesi prioritari per la cooperazione in questa regione del mondo. Il Guatemala è uno dei paesi che in America Latina ha gli indici di sviluppo più problematici e quindi la cooperazione italiana ha fatto questa scelta di identificarlo come paese prioritario, investendo soprattutto in alcuni settori come lo Stato di diritto e nel caso del progetto per l'appoggio al microcredito e alla commercializzazione delle produzioni agricole nelle Quiché, quello dello sviluppo locale. Lo sviluppo locale rappresenta infatti il sostrato economico che nutre qualunque processo di sviluppo ed è questo il motivo per cui investiamo fortemente nello sviluppo delle produzioni agricole, in quanto esse rappresentano la fonte di sostentamento per gli strati più poveri della popolazione. Un progetto di microcredito che a me piace in particolar modo, sono affezionato, in quanto è un progetto di sviluppo rurale che cerca di sviluppare attraverso la formula il sostegno del microcredito a piccoli produttori, lo sviluppo della famiglia, lo sviluppo della condizione femminile, lo sviluppo delle produzioni agricole, della diversificazione delle produzioni e del sostegno anche dell'associazionismo. Del programa SOC, facilitación de acceso al crédito, capacitación y asistencia técnica, el apoyo a la producción y comercialización y el fortalecimiento de las organizaciones y productores y productoras. La falta de proyectos de desarrollo rural y extensión agrícola hacen de este proyecto una herramienta y una oportunidad para el mejoramiento de las poblaciones rurales y mejorar su calidad de vida. Estamos cubriendo 86 comunidades y en una población de 140.000 habitantes, de los cuales el 89% son de la etnia Quiché. Il credito è uno strumento indispensabile per qualunque impresa, sia agricola che artigianale. Purtroppo l'accesso al credito in quest'area è limitato da vari fattori, come la mancanza di garanzie, la discriminazione e gli importi limitati dei prestiti. Per questo il progetto conta con un fondo di credito proprio destinato a dare prestiti a un tasso ragionevole agli agricoltori e alle produttrici artigianali dell'area. Infatti più del 60% dei beneficiari sono donne. La sostenibilità della componente di credito del progetto risiede nella capacità da parte nostra di rafforzare le organizzazioni dei produttori. La strategia è che al termine del progetto il fondo di credito verrà restituito agli agricoltori che lo potranno gestire come fondi di credito propri e per questo li stiamo formando su quella che è la tecnica di gestione del credito. Este crédito es para colocarlos con mujeres y ojalá que Dios nos proteja a nosotros como mujeres para el desarrollo, tener tanto en la familia, en la comunidad, en la sociedad. Muchísimas gracias. Somos una cooperativa
que están desgratando esas frutas hace 6 años. Estamos luchando para hacer ese trabajo, para poder ayudar a los viudos y a los huérfanos. Entonces, la parata que nos está ayudando para secar las frutas, para no, por ejemplo, manzana, piña, papaya, cervela, manga, plátano, ¿cómo se llama? Uva. Bienvenido a la comunidad de San Nicolás. Mi nombre es Lucas Tol Macario, presidente de la Asociación de Desarrollo Integral Comunitario, Adicotzani. Tenemos como sigla Adicotzani. Pues actualmente obtuvimos un proyecto de panificación de parte de una cooperación italiana que también actualmente está trabajando en el municipio de Chichicastenango, que es Credicom. Pues gracias a ellos, a la institución, que obtuvimos nosotros un horno como para preparar panificación. En cuanto a lo que es panificación, primero fue de un día y media, donde obtuvimos una capacidad de una diversidad de pan, pero como eso no abastece también con el conocimiento para tener variedades de pan, entonces gracias a ellos que también ya contamos ahorita con una nueva capacitación, en la cual INTECAP está con nosotros ahorita, como para instruirnos más que todo con hacer otros preparativos para tener diversidades de pan. Pues ahorita están trabajando arduamente un grupo de personas acá que es mixto, en la cual hay representantes del sector de mujeres, de jóvenes y también de hombres ya formales. Entonces, están preparando esta masa para hacer diversidades de pan. Ahorita se está preparando esta masa, es de pan dulce. Son también para darle decoración. Nos han invitado por parte de la institución para estar aquí capacitando al grupo de jóvenes y señoritas, como veo al fondo. Están aquí haciendo una variedad de productos. Por el momento están haciendo pan de dulce. Hace un momento hicimos un producto que es pan desabrido y también hemos enseñado también a que ellos puedan producir tostada de dulce, que es muy, muy sabroso. Sé que una variedad de productos. Mi nombre es Rodrigo Rodríguez. Yo soy un chef que vengo de Quetzaltenango. Estamos elaborando lo que es la capacitación de comidas típicas, platillos típicos de nuestra región, para que las señoras acá puedan vender refacciones, vender comida al público y a través de esto no solamente promocionar nuestra cultura, nuestros platos típicos, sino que ellas puedan tener un poco de ganancias para ellas, trabajo, genera trabajo esto y podernos aiudare entre todos. Chichicastenango è una delle zone più povere di un paese che è, sì, che è inquadrato fra quelli più poveri nel continente americano e probabilmente dopo gli ultimi eventi legati alle catastrofi naturali e ai mutamenti del cambio climatico anche a livello mondiale. Effettivamente si tratta di un programma di circa 3 milioni di euro finanziato dalla Direzione Generale per la Cooperazione e lo Sviluppo all'Istituto Agronomico d'Oltremare di Firenze, con un arco temporale di 3 anni, e ritengo personalmente, ma anche opinione dei miei collaboratori della Cooperazione Italiana, che sia un programma particolarmente valido e utile in quanto il piccolissimo produttore agricolo guatemalteco, e più venendo da una zona particolarmente povera, come si diceva, tipo Chichicastenango, molto difficilmente o addirittura impossibile avere un credito da un sistema bancario privato e normale guatemalteco. Per questo quindi applaudo con molto favore a questa iniziativa dell'OIAO. Está el grupo de artesanía que acá trabajamos con, gracias a Credicom,
que se nos ha brindado los créditos, y el manejo de los créditos que nosotros lo utilizamos son las elaboraciones de diferentes manualidades de lo que es artesanía, como ven, individuales, huipiles, bigoteras, diferentes de lo que es la artesanía diferente. Y esta artesanía que se elabora acá en esta comunidad es lo que se va al mercado de Chicastenango, al mercado internacional. Son intermediarios los que llevan el producto, y gracias a Credicom por el crédito que se nos ha dado, el grupo, pues ya el grupo tiene 4 años de estar trabajando. El objetivo de este proceso es que todas las los productores traigan su producto acá y estemos acá promocionando y vender los productos de cada productor. Mi nombre es Pedro Ordóñez Tol, representante legal de esta asociación Adicojuve Pajuliboy, ya que por el momento ya aquí se observa de que este es un proyecto de acuícola de truchas arcoíris. Mi nombre es José Canil Tomín, soy el secretario del Comité de Agricultores de Semejá Tercero. El proyecto consiste en la construcción de un riego. El riego lo construyó Credicom hace casi un año. No teníamos riego, necesitábamos del agua. Como ustedes lo ven, aquí está la presa. Aquí abajo está la bomba y está otro tanque. Y más allá arriba hay otro tanque donde el agua se va por gravedad solamente. Margarita Alemán, nos encontramos acá en la comunidad de Semejá Tercero. Estamos ahorita en un grupo de mujeres, estamos ahorita con la crianza de conejos, que es un nuevo alimento para nosotros, porque más adelante pues vamos a tener ya carne de conejo, lo que nunca hemos tenido acá en la comunidad, y esperamos tener una mejor producción. Mi nombre es Juan Huarcas Pérez, pertenezco en la asociación Adicutzani, y aquí del cantón de San Micabaj. Gracias a Credicom por el proyecto de codornizas, y tenemos idea de que esta es una buena, para que tengamos una buena salud, para comer la carne de las codornizas y también para comer los huevos. Bueno, nosotros aquí, el grupo de la Asociación Nuevo Amanecer, estamos trabajando en cultivo de granadilla. Y este cultivo que es granadilla lo podemos tomar y comer así simple, y también podemos hacerlo como fresco, para fresco. Y también esto lo estamos trabajando con plantaciones de café y granadilla para que sea aprovechado el terreno. Maya, oltre ad occuparsi della famiglia, dei figli, dei malati, degli animali da cortile, impiegano ogni ritaglio di tempo per attività produttive, specialmente tessili. Il progetto Credicom le assiste con assistenza tecnica e piccoli prestiti per l'acquisto del filo, ma anche cercando di favorire la diversificazione produttiva artigianale, perché il mercato dei tessuti tipici è già quasi saturo e i margini di guadagno sono irrisori.
Comenzamos aquí en Chipacá primero, la cooperativa Coinachi. Cuentan con 21 socios inscritos. Dedica de producción de manzana. Son 70 cuerdas tiene producida. Y gracias que anteriormente aquí cuenta la cooperativa solo un centro de acopio, y gracias a Credicom se convirtió en un cuarto frío, capacidad de 2.500 cajas de manzana. Nell'area sud del municipio è diffusa la coltivazione di fagiolini e piselli anche per l'esportazione. Il progetto ha contribuito a migliorare sensibilmente le infrastrutture per l'immagazzinamento, la prima selezione ed il confezionamento del prodotto. Yo soy el representante de CONDEICO, el que es Consejo de Desarrollo Integral. Hemos trabajado con el programa Paderucci. Nosotros somos agricultor de papas y de zanahoria y también mantenimiento de manzana. Y hace aproximadamente 5 años estamos trabajando con el programa de Paderucci, y gracias a ellos de que nos dieron el apoyo y con eso nos mantienen a la vida de familias. Es lo más importante en la vida de un agricultor, porque sin conocimiento no podemos hacer nada. Mi nombre es Nicolás Velázquez, soy subdirector de la Coordinadora de Asociaciones y Organizaciones de Desarrollo Integral CASOI. En este caso se implementó el proyecto productivo, se llama Acopio, Tratamiento y Almacenamiento de Semilla de Papa, que es un problema que se ha tenido a nivel nacional, podríamos decir, que el limitante que tienen los productores de papa es la escasez de semilla certificada, que no hay ninguna empresa que lo preste el servicio, y nos vemos la obligación de implementar este proyecto a través del apoyo de Paderucci Credicom. Se hizo la negociación y los análisis respectivos a este proyecto de su rentabilidad. Básicamente son 3 aspectos que apoya Paderucci Credicom: lo que es asistencia técnica, lo que es la compra de mini tubérculos, que son 20.000, y esta parcela que tiene es de 2 cuerdas,
se implementó 4.000 mini tubérculos. También nos están apoyando en infraestructura con un tratamiento de bodega. La finalità che ci siamo dati fin dall'inizio è stata quella di raggiungere il massimo della capitalizzazione possibile, capitalizzazione nel fattore umano, nelle risorse umane in primo luogo, attraverso l'attività di assistenza tecnica e di capacitazione, quella che in spagnolo si chiama capacitazione, cioè la formazione, e attraverso il rafforzamento delle organizzazioni degli agricoltori e dei produttori in genere, perché non si parla soltanto di agricoltura ma anche di artigianato, per arrivare a quella che è appunto la formazione del capitale sociale, il rafforzamento del capitale sociale.